Unidos por un objetivo común, un empresario en Barranca Bermeja ha venido logrando la atención y el acompañamiento de la fuerza pública y de la comunidad en general en la recuperación del entorno ecológico del Cristo Petrolero, realizando limpiezas y embellecimiento al sector. Bueno, mi bella hija del sol, así es que queremos ver este gran emblema de Barranca, nuestro gran Cristo Petrolero, que se vea la imponencia de lo que queremos mostrarle a Colombia y a todo Barranca, porque sabemos que unidos somos más y podemos restablecer esta gran joya de Barranca. Pero somos todos. ¿Tú para cuándo? Cada mañana de sábado, armados, pero con escobas, rastrillos, recogedores, bolsas y palas, estos jóvenes de la policía, del ejército y de la armada limpian la zona en compañía de otros ciudadanos, quienes le van cambiando el aspecto a este sector, que es uno de los puntos relacionados como atractivo turístico en la ciudad. De Barranca Bermeja, a los empresarios de Barranca Bermeja, a las instituciones de Barranca Bermeja para que nos acompañen a recuperar este bello escenario que nos ha dado la naturaleza, este Cristo Petrolero, para que con su aporte, con su ayuda, con elementos que aporten para el embellecimiento, la limpieza y la recuperación de este sitio para Barranca Bermeja. Y quería darles una invitación a esta jornada de aseo que lo estamos haciendo todos los días sábados a la comunidad de Barranca Bermeja para que se unan, nos apoyen con implementos de aseo y también con mano de obra para efectuar un cambio más lindo o darle un retoque más lindo a este sitio, que es un sitio turístico y atractivo para toda la comunidad. Pero no se equivoquen, porque esto no tiene una intención política. Esta es una iniciativa liderada por Carlos Mario Vázquez, gerente de la fábrica de hielo Iceman en Barranca Bermeja, quien insistentemente y en diferentes espacios realiza invitaciones de apoyo a otros empresarios de la ciudad para recuperar este sector que es para todos. El avistamiento de babillas, ya vimos la entrada a la Isla del Sol. ¿Cuánto quisiéramos que este Cristo volviera a tener sus chorros de agua, sus luces, iluminando esos chorros de agua y que todos los niños pudieran llegar acá a esparcirse, a conocer lo lindo que tiene Barranca? Compromiso ciudadano es lo que se observa en esta iniciativa que, para beneficio de todos, busca embellecer un espacio que hemos visto perdido en medio de la suciedad e inseguridad. Hoy se vislumbra un panorama alentador y de apropiación del ciudadano que reclama lo que años atrás se disfrutaba mucho más. Todos unidos a recuperar el Cristo Petrolero.